estamos desde este lugar maravilloso en Puerto Rico, Caquetá, que se llama Monte Frío. Si todavía no le has dado seguir a mi página o a mi canal de YouTube, te invito para que lo hagas, te suscribas, le des aquí seguir. Y si quieres llegar aquí, hasta donde estoy yo, disfrutar de este maravilloso ambiente, estas aguas cristalinas, pues quédate en este video. Mira cómo es llegar desde los sellos de Florencia a echarse un bañito aquí. Venga pues. Para llegar a Montefrío desde la ciudad de Florencia, debemos de dirigirnos hacia el norte del Caquetá, pasando por municipios como La Montañita, El Paujil y El Doncello. Este recorrido dura 2 horas y la carretera está en óptimas condiciones. Aquí llegamos a un punto de referencia. Luego de pasar el corregimiento La Esmeralda, pasamos para unos 5 minuticos, llegamos aquí a este puntico que dice Salto del Tigre, y toman también como referencia ese puente, el puente casi que llegando, prácticamente llegando a Puerto Rico. Y lo que hacemos es, si vienen desde Florencia o desde Doncello, lo que hacen ustedes es meterse a mano izquierda, que es esta entradita. Y si pueden observar, esa vía que viene de allá es para Puerto Rico. Entonces, nada, si vienes de Puerto Rico te metes a mano derecha, pero si vienes de Florencia te metes a mano izquierda. A veces nos preguntamos qué tan lejos es un lugar para ir a visitar, pero creo que la recompensa más bonita que tiene al final es cuando ves las aguas verdes o cuando ves una naturaleza que te acoge y te regala oxígeno nuevo para tu cerebro. Bueno, preciosos, les comento que ya llegamos prácticamente a un lugar donde se deben dejar las motos, porque ahí en adelante ya no se puede entrar con la moto. Les cuento mi experiencia personal. Para mí, aquí debo de aclarar que cuando hablo de que la vía está en malas condiciones, me refiero a la parte destapada una vez nos alejamos de la carretera principal, ya que esta, por ser una carretera terciaria, no se encuentra pavimentada. La carretera está en muy malas condiciones, en el sentido de que la piedra está súper suelta, entonces casi nos caemos. Igual mi moto es muy pequeña, pero inclusive las otras motos que eran grandes también casi se resbalan, casi se caen. Entonces, cuando vayan a venir por acá, tengan muchísima precaución en la carretera, no se confíen que esa piedrita suelta los pueda hacer caer. Una vez llegando acá, pues hay una zona de parqueo. Si ustedes quieren, pues dejan las motos aquí, vale 2,000 pesos. Si no quieres, pues simplemente la dejas por fuera del parqueadero, digámoslo así, y ya, ¿sí? Ahorita nos vamos a caminar. El recorrido, la verdad, es que es bastante larguito. Yo vengo desde Doncello, y para los que vienen desde Florencia, el recorrido es por ahí de unas 2 horas hasta acá, ¿sí? Si vienen desde Florencia. Precioso que vamos por un sendero súper bonito. Ustedes pueden apreciar lo espesa que es la vegetación. Vean lo que dice acá: te invitamos a cuidar el medio ambiente como nuestros ancestros lo han cuidado durante mucho tiempo. Ahora es la hora de nosotros cuidarlo. Y las pues, bueno, preciosas, si ustedes quieren, pues también pueden traer las hamacas. Como van unas hamacas bien bacanas ahí, hacen el almuercito. Imagínate que me encontré a mi hermano, dice, aquí en este charco estaba asando carne de ovejo. Me va a comer un pedazo de carne de ovejo. Nos toca subir de aquí hasta el fondo para poder llegar al lugar más bonito que tiene acá el río. Preciosos que ya llegamos, estamos en la parte de allá, luego pasamos acá al charco, seguimos este como senderito para llegar a la parte de arriba. Vea, ese tipo de cosas a las que yo me refiero. La gente deja botada acá, cosas de plástico, cosas que saben que no van a degradar. Luego de que pasen el río, siguen este senderito por donde va el niño. Siguen este sendero para llegar al charco principal. Thank you.
curiosos, esto fue todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado la venida a este lugar, hayan disfrutado de las tomas que les regalé. Mi invitación es para que vengan, para que disfruten de estos lugares de verdad sanamente. Ahorita que nosotros tenemos la posibilidad de venir a visitar estos lugares y que están abiertos al público, hay que saberlos aprovechar y hay que venir con su familia. Cuídense mucho, Dios me los bendiga. No olviden compartir este video con sus amigos, compartirlos en grupo, dejarme aquí comentarios y dejarme un like. Nos vemos en una próxima ocasión. No te olvides de suscribirte. ¡Chao!